El Santo Padre utilizará cuatro ornamentos en las cuatro grandes celebraciones eucarísticas y hemos querido que los cuatro ornamentos estén ornados por manos artesanas colombianas. El ornamento del primer día en Bogotá, que es una gran celebración por la paz y la justicia en el Parque Simón Bolívar, tendrá manos guayú del país Guayú, hemos querido que ellos ornen el ornamento del Santo Padre con un bellísimo galón y unos adornos propios de su cultura que representan el ojo de Dios en la integración de la visita eh, del Santo Padre con esas comunidades que entre luces y esperanzas caminan, pero que tienen tanto que aportarle a nuestro país Colombia. La casulla de ese día será una casulla blanca, porque es una misa votiva por la paz. Entonces hemos querido que la casulla blanca, que será muy sencilla, ustedes conocen que el estilo del Santo Padre es muy austero vean un poco otros ornamentos que la ha utilizado, tenga sí un galón, que es la parte central, y unos adornos muy coloridos y muy vistosos, que hablen mucho de lo que somos en Colombia. La Santa se nos ha pedido mucha luminosidad, mucho brillo, mucho folclor, mucha música, entonces tendrán una especies de tejidos centrales con mucha vida, en un tejido que tiene ojos de Dios casi eh, los han llamado las culturas antiguas, como una especie de ojo de sabiduría que nos guarda, nos mira, nos dirige y que serán también la cuota de Colombia en este tipo de ornamentación. Sabemos que la casulla indica presidencia, paz cualidades, quien nos oriente nos preside en Jesucristo. O sea que tenemos a la comunidad, al país Guayú, a la Guajira y a la costa de Colombia, muy cerca del corazón del Santo Padre.